Hola, me llamo Carolina, tengo 30 años y vengo de España. Pues primero que todo lo encontré en Instagram, vi los resultados de las chicas que había operado y me encantaron los resultados que vi. Y pues nada, me seguí informando sobre otros cirujanos y comparando, al final pues pensé que era el mejor para llevar a cabo mi operación. Hace un par de años o así me hice threads in my nose y luego también me hice fillers. Lo que pasa que el resultado es bastante temporal. Entonces, si voy a seguir haciéndome fillers y threads, pues necesito algo un poco más permanente. Así que me decidí en hacer el cambio drástico y total. Pues llevo 11 días después de la cirugía y la verdad que me gusta mucho de perfil. De momento se nota que está un poquito hinchada y estoy acostumbrándome a mi nueva nariz y esto, pero de momento todo bien, puedo respirar bien, no me duele nada. Ya los peores días ya han pasado y ahora pues estoy emocionada de ver a ver cómo va a quedar el resultado final. Pues la verdad que lo vi pues, bastante simpático, no sé, me causó seguridad, porque la verdad que es una decisión muy grande y la verdad que me sentí segura de dejar mi nariz y mi cara en sus manos. Cuando vi al doctor, pues me sentí bastante segura de que había tomado la decisión correcta de haber elegido a él para que hiciera mi operación. Porque la verdad las preguntas que tenía pues me las respondió y la verdad que tenía una buena energía. La verdad que o sea, el hospital estuvo perfecto, la habitación perfecta, súper espaciosa, la cama, todo súper cómodo. Los enfermeros, o sea, cada vez que necesitaba algo, los 2 segundos ya estaban ahí. Así que la verdad que el trato, estupendo. La verdad que no estaba nerviosa. Lo que estaba así un poquito nerviosa era más el postoperatorio. Pero la parte de la cirugía y eso, la verdad que estaba bastante segura de que todo iba a salir bien. Era luego la recuperación lo que más así me preocupaba, pero al final la recuperación bastante bien. Ya llevo ya 11 días y ya puedo decir que ya estoy normal. Sí, la verdad es que sí, 100%. O sea, lo recomiendo si tuviera que hacérmela otra vez o otra cosa, bueno, solamente hasta narices, pero la verdad que sí, me pondría en sus manos y lo recomendaría al 100%. La verdad es que sí que recomiendo mucho al doctor Mohamed Dilber porque la verdad que todo ha salido como lo esperaba e incluso mejor y la verdad que creo que tomé la decisión perfecta de haber elegido a él como el maestro de mi nariz.